Honorable Congreso del Estado, diputadas y diputados de la 15ª legislatura, señoras y señores, con su venia, presidente, el partido Morena nació bajo la inspiración primordial de que sean escuchados todos aquellos que no tienen voz y que han sido marginados de la política por aquellos que se ostentaron como los dueños del poder. El día de hoy, esta legislatura plural recibe el último informe del jefe ejecutivo del estado de Quintana Roo, quien seguramente olvidó, entre otras cosas, que deja un estado endeudado por más de 25 mil millones de pesos, lo que representa que la deuda per cápita por habitante sea la más alta del país. También olvidó, seguramente, Roberto Borges, la alta marginación en la que se encuentra la zona maya de nuestro estado, pueblo originario que no solamente ha sido discriminado por este gobierno, sino que lo tuvo en el olvido. Tan es así que ninguna obra relevante se construyó en esta zona, ni se apoyó para salir de la marginación en la que se encuentra. Los resultados son evidentes. Basta que visite la zona maya para confirmar, lo que equivale que en el combate a la pobreza este gobierno está reprobado. En materia de seguridad pública, Roberto Borges descuidó la protección a las mujeres, y eso da fe el incremento de los feminicidios en el estado, y que además menospreció al no activar el protocolo correspondiente. La ola de extorsiones que vive la zona norte del estado es una muestra más de que nada ha hecho para la protección de nuestros conciudadanos. Se equivocan si piensan que con ocultar información resuelven el problema de seguridad. Es una bomba de tiempo que está por estallar. Para nadie es un secreto la postura del gobernador en los consejos de seguridad pública. También en esta materia, Roberto Borges está reprobado. Nuestro campo vive la peor situación. Nuestros campesinos y ganaderos hoy por hoy se encuentran en el total abandono, y no fueron prioridad para este gobierno, lo cual se ve reflejado en las estadísticas nacionales de Quintana Roo. Aparece en los últimos lugares en materia de producción de agroalimentos, comprobado a través del INEGI, por lo cual en este tema también está reprobado. En materia de derechos humanos, el gobernador Roberto Borges tampoco ha aprobado. Encarceló a personas por el ejercicio de su libertad de expresión, imputó delitos a sus adversarios políticos, violando su libertad personal. También buscó chivos expiatorios para mandar un mensaje de eficacia en donde no la hay, porque una fiscalía que fabrica culpables se convierte en una fiscalía contra la sociedad. Por eso, desde aquí estaremos atentos a lo que nos obliga nuestra plataforma política como partido,
Morena, respeto absoluto a los derechos humanos, no es una advertencia, es una exigencia. Un derecho humano violado por Roberto Borges ha sido también el acceso al agua potable. Tan es así que hoy los medios de comunicación replican en primera plana la pésima calidad de agua que estamos consumiendo. Por eso no le ha importado al que ya se va, porque lo único que le ha interesado es enriquecerse en perjuicio de los quintanarroenses. Morena prepara los medios correspondientes para revertir la concesión de este derecho humano que el Estado está obligado a proporcionar a sus gobernados. También nos manifestamos desde esta tribuna contra las reformas estructurales que tienen hoy hundido al país en la pobreza y el nulo crecimiento económico. Nos subieron la luz, la gasolina, pero el salario mínimo sigue estancado. Esto solo ha beneficiado a sus camarillas que ya se van. Desde esta y todas las tribunas estaremos trabajando y alzando la voz por todos los quintanarroenses. Muchas gracias. Dios los bendiga. Es todo, presidente.